Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca en la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Os ofrecemos la oración por Jesucristo, al nombre de lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer mandó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto. Y con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente que te adore, tierra y cielo a tus arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, mostrada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu vida.
cantad y exaltad a Dios eternamente. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, exaltado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielo. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Canta al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su por
Este es el día consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste titulado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Fue llevado Jesús por el Espíritu. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Nuestro cielo.
Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole digamos: infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Esta mañana tenemos el gusto de tener con nosotros y les damos la bienvenida a dos obispos: el señor obispo Mikhailo Bubnik, de los griegos ucranianos católicos. Él es obispo exarca de Odessa y administrador de Crimea. Y tenemos también a monseñor Brian Baida, que con mucha frecuencia nos visita aquí, de la eparquía de Saskatoon. Son palabras difíciles, ¿verdad? También de la Iglesia Ucraniana Griega Católica. Les damos la bienvenida con mucho cariño, con mucho afecto a los dos. Este día también, comenzando el itinerario cuaresmal, están aquí con nosotros para iniciar la última etapa de su preparación para el bautismo, cuatro hermanos nuestros que se han estado preparando y que ahora litúrgicamente, a lo largo de los domingos de cuaresma, iremos dándole estos signos litúrgicos de aceptación, de introducción al misterio de la fe y de la Iglesia. Bienvenidos también ellos. Después de la homilía haremos el rito inicial con ellos. Y como nos invita el Señor en este tiempo de cuaresma a una conversión, a un cambio de corazón, a un cambio en nuestra vida, reconozcamos en primer lugar, para poder cambiar, qué es aquello en lo que hemos fallado, cuáles son nuestras faltas, y pidámosle humildemente perdón al Señor por ellas, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y en ti tenemos nuestra esperanza. Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo
y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma. Durante este tiempo, la Palabra de Dios nos ofrece un programa de catequesis para que los creyentes revisemos nuestra fe y nuestra vida, todo en preparación a la Pascua. Las lecturas que hoy exponen, la realidad del pecado y la respuesta amorosa de Dios. En la primera lectura escuchamos cómo, a pesar de la perversión humana en tiempos de Noé, Dios establece una alianza con el ser humano. Esta alianza es recordada en la segunda lectura e interpretada como prefiguración del bautismo. Por último, el Evangelio presenta a Jesús como el hombre nuevo, capaz de vencer al tentador y ofrecer una nueva y definitiva alianza para el mundo, que consiste en el reinado de Dios entre nosotros. En el Evangelio de Marcos,
Jesús había sido manifestado precedentemente en su bautismo como Hijo de Dios, pero Él no es lo que nosotros llamamos un superhombre, sino un hombre como los demás, sujeto a las tentaciones incluso de Satanás. El relato del Evangelio presenta a Jesús ante una encrucijada: optar por el camino propuesto por el Padre o elegir el que le propone el demonio. La decisión de Jesús es obvia. Con ella se proclama la llegada del reino de Dios. Nosotros nos encontramos igual, en la misma encrucijada: o tratar de vivir según el proyecto de Dios, o dejarnos seducir por la tentación del demonio. Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse a su misión de predicar el Evangelio. En la tradición bíblica, el desierto es el lugar de la prueba, pero también el espacio privilegiado para el encuentro con Dios. Cuando el evangelista Marcos nos dice que Jesús fue puesto a prueba durante 40 días, está pensando en los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto y en las tentaciones que los israelitas no fueron capaces de superar. Superadas las pruebas, Jesús mismo proclama la inauguración de un tiempo nuevo, el del reino de Dios, al cual se accede por medio de la conversión y la fe en la predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fíjense, con estas palabras precisamente comenzamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza, nuestro tiempo cuaresmal. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino es un don que recibimos y una tarea que se nos encarga. Por eso, la conversión implica un doble movimiento. Supone el esfuerzo del ser humano por cambiar de vida y supone la apertura al don de Dios, que es gratuito. El reino de Dios no llega a nosotros por razón de nuestro esfuerzo humano o de nuestros méritos, sino como un don gratuito de Dios, con el que tenemos también que comprometernos. La cuaresma es para nosotros un tiempo de desierto, una oportunidad para dejar atrás nuestras actitudes habituales y comenzar de veras una nueva vida. Durante este tiempo, tenemos que definir qué es realmente lo esencial de nuestra vida y ver cuáles son las dificultades que pretenden desviarnos de lo esencial. Pero la cuaresma es también un tiempo privilegiado de gracia y de encuentro con Jesucristo para dejarnos convertir y asemejarnos cada vez más a Él. Si se lo permitimos, Dios puede reinar en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Revisemos cuáles son las tentaciones y dificultades concretas que nos impiden abrirnos a este reinado de Dios. Este es el camino que nos lleva hacia Dios. Es el camino bautismal, como mencionaba al principio. Es el camino que estos cuatro hermanos nuestros quieren realizar para un cambio en su propia vida, un cambio hacia Dios. Pidamos a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos acompañe en este tiempo de camino espiritual hacia la Pascua de su Hijo Jesucristo. Reverendísimo Padre, Monseñor Enrique, ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia de Dios y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad,
piden ser admitidos a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después de la conveniente preparación en su catecumenado y de la celebración de los diversos escrutinios. Acérquense los que van a ser elegidos, acompañados de sus padrinos. La Iglesia de Dios desea saber con seguridad si estos catecúmenos son idóneos para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. Por eso, les ruego, padrinos, que den su testimonio. Estos catecúmenos han escuchado firmemente la palabra de Dios que anuncia la Iglesia. Sí, la han escuchado. Fielmente. ¿Han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida? Sí, han comenzado. ¿Han participado en la vida y en la oración de la comunidad? Sí, han participado. Ahora me dirijo a ustedes, queridos catecúmenos. Catecúmenos significa el que se prepara para el bautismo. Sus padrinos y catequistas han dado buen testimonio de ustedes. Confiado en ese voto, la Iglesia, en nombre de Cristo, los llama a los sacramentos pascuales. Ahora pues, corresponde a ustedes que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesto su determinación. ¿Quieren ser iniciados en los sacramentos de Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía? Sí, sí queremos. Entonces, por favor, den sus nombres. Daniel. Adal Cristian. Alan Silvester. Mejía Bautista. Michelle Cintia. Ustedes, Miquel, Cintia, Adal Cristian, Alan Silvester y Daniel, han sido elegidos para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Todos decimos, demos gracias a Dios. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad al Señor, que permanece fiel a su llamamiento, y a que luchen por alcanzar la plena realización de la elección de la que hoy han sido objeto. Ustedes, padrinos, deben considerar como especialmente encomendados a sus cuidados a los catecúmenos de quienes han dado testimonio favorable. Con su fraterna cooperación y su ejemplo, los acompañarán hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de iniciación. Coloquen su mano derecha sobre el hombro de su ahijado en señal de aceptación. Nos ponemos todos de pie. Queridos hermanos, hoy empezamos el camino de la Cuaresma como preparación a los misterios salvadores de la pasión y resurrección del Señor. Estos elegidos a quienes conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales, cuentan con el ejemplo de nuestra propia renovación. Roguemos al Señor por ellos y también por nosotros, para que mutuamente estimulados nos hagamos dignos de las gracias pascuales. Respondamos diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles de la Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a nuestros gobernantes la sabiduría necesaria para conducir a nuestra patria por caminos de paz y de justicia. Oremos. Escúchanos, Padre.
para que los catecúmenos, recordando este gran día de su elección, permanezcan siempre agradecidos a la misericordia de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro hermano Armando Muñiz, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso, que quieres restablecer todas las cosas en Cristo y atraes a los hombres hacia Él, acoge a quienes la Iglesia acaba de elegir y concédeles ser fieles a su vocación, para que entren a formar parte del reino de tu Hijo y merezcan recibir el don del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos elegidos, han entrado junto con nosotros en el camino de la Cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida, sobre todo en los próximos escrutinios, en los cuales se reunirán de nuevo con nosotros. Ahora pueden irse en la paz del Señor. Amén. Estos hermanos nuestros, en su momento, habrán de hacer, como lo hacemos nosotros cada domingo, su profesión de fe. Ahora nosotros, comunidad ya consagrada por el bautismo, vamos a hacer esta misma profesión de fe que nos une a todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Señor, este
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Oh.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos aquí presentes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos en contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de retirarnos, quiero invitarles, quienes puedan asistir, a partir de mañana a las 5 de la tarde hasta el jueves, de lunes a jueves, tendremos reflexiones cuaresmales aquí en la Basílica, repito, a las 5 de la tarde. Y el viernes tendremos el rezo del Vía Crucis. Están invitados porque es un tiempo también de reflexión, de preparación para acompañar a Jesús en su pasión y en su muerte. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Atende Domine.